tiempo. Para aquellas y aquellos que no te conocen, ¿cómo arrancaríamos? ¿A qué te dedicás? ¿De dónde venís? ¿Cuánto hace que estás ahí en la mezcladora? Bueno, gracias a vos por el espacio. Bueno, Miriam, como dijiste, Miriam Rivas, trabajadora social, ya jubilada hace 3 años en plena pandemia, trabajadora de lo público, de salud mental de acá del Castro Rendón. Y desde hace unos 5 o 6 años, como parte de la red intersectorial en defensa de la ley de salud mental, acá en Neuquén, digamos. Así que ahí, con otras compañeras y compañeros, algunos que pertenecen a organizaciones, estamos participando. Cuando hablamos de Castro Rendón, hablamos de el hospital más histórico, trascendente, sí, grande. Hoy, si hablamos del Castro Rendón, ¿de qué estamos hablando? Digamos, para los que no estamos en el día a día del, sí, hospital público. Mira, a pesar de esto de que estoy jubilada, obvio que estoy en contacto con compañeras, con compañeros que hemos militado gran parte del tiempo ahí. Y estamos hablando de un hospital en un sistema público de salud que está bastante cascoteado, deteriorado, con políticas públicas que, digamos, no responden a las necesidades de la población que llega a un hospital, ¿no? Que llegás ahí a un hospital y al hospital del centro, como se le dice, o al hospital grande, al hospital viejo, cuando ya no has pasado por otros lugares de sanitarios y no has tenido una respuesta o es necesaria la intervención desde ese lugar. Así que estamos hablando, lamentablemente, de un hospital con muchos problemas, como otros, digamos, hospitales de la provincia y todo el sistema público de salud. ¿Cómo te dedicaste a esto? ¿De dónde estudiaste? Un poco para hacer ahí un mapeo. Mira, yo soy egresada de la Universidad Nacional del Comahue, acá en el año 89-90, hace mucho tiempo. Digamos, post-dictadura empezamos la carrera, año 85, y desde ahí la vinculación con los movimientos acá en Neuquén Capital, a nivel provincial, como estudiantes, porque hablo, digamos, como parte también de un colectivo, ¿no? Siempre se ha sido, digamos, una lucha constante. Han pasado muchos años, imagínate, siendo estudiante, después habiéndose recibido, estando en una institución pública, de salud pública, con todo lo que implica. Así que, así, digamos, y también por ahí en lo personal vinculada a algún organismo de derechos humanos también, que también va marcando, porque bueno, es las marcas que tiene Neuquén, ¿no? Sí. O sea que agarraste todo el menemismo en su época de oro. En su época de oro, sí, sí, sí. Con la tragedia que significa, pero no los 90, o sea, te recibiste en los 90. Claro, 89, 90. Y hoy, cuando estamos así a las puertas de un gobierno fascista, donde hay un terraplanismo político que es abrumador, hay una falta de dirección frente a lo que se ve venir como una hecatombe, pareciera. Yo laburo en política internacional y sí, es asombroso cómo estamos cada vez más encapsulados en una discusión que gran parte del planeta abandonó hace 30 años, ¿no? Por ejemplo, no sé, lo del dólar, que vos decís, nadie puede hablar de eso hoy y acá se está hablando. ¿Cómo hacemos para encararlo desde la salud mental? Ya es todo. Hay que separar salud mental de salud. ¿Cómo podemos ir para ayudarnos a entender por el nivel de angustia, sí, esto de ataques de pánico, cada vez, sí, las cosas que se han generalizado, sí, en, sí, una población adulta y bueno, cada vez más jóvenes? Sí, mira, re interesante lo que planteas. Te tiré una bomba de, sí, tiempo. Sí, 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 para este día lindo de sol. Mira, todo lo que es salud, salud pública, salud mental, por dividir, digamos, salud mental, así como de una salud física, que no es una división, es solo para nombrar nada más, uno podría hablar de una salud integral, tanto en el impacto en cada uno, cada una, y en las comunidades y en las instituciones, va de la mano de lo que se está viviendo a nivel social. No hay mucho, digamos, misterio en eso, ¿no?
Entonces, cuando recién hablábamos, bueno, de que me preguntabas del hospital, algo te decía de esto. Entonces, si estamos hablando de deterioro, se está hablando de deterioro en la salud mental, en la atención de la salud, en la accesibilidad. Siempre cuento algo que después no lo pude rastrear, que en la época del 2001, que por ahí la gente de mi edad y tal vez de la tuya tienen recuerdos, yo ya trabajaba en el hospital, hubo un estudio sociológico en Capital o en Buenos Aires en el cual todas las atenciones por guardia en cuanto a la salud mental disminuyeron. 2001, movilizaciones en la calle, resistiendo, digamos. Y eso, después no pude rastrear eso, ¿viste? Porque me quedó así como una información, pasado el tiempo, y eso marca, digamos, ¿por qué? Porque todas las personas estaban peleando por la subsistencia y estaban planteándose y plantándose en la calle, digamos, a una determinada situación política y económica. Y ahí, ¿qué más decir? Y ahí me trae el recuerdo de Cito Lema de salud mental, es estar en la calle y es lucha. O sea que podemos desvincularlo tal vez en los papeles o en los libros para recibirse, pero en la práctica sí o sí está unido, ¿no? Totalmente, totalmente. Mirá, ha habido cambios de paradigmas, ¿viste? De ideas de cómo se abordan los problemas, qué se trata y todo lo demás. A nivel histórico, no solo acá en Neuquén, en Argentina, en el mundo. Pero para que los cambios se hagan, digamos, evidentes y se trabaje en eso, tiene que cambiar muchas cosas, entre las cuales, por ejemplo, están los planes de estudio de todas las carreras, ¿no? Porque sigue habiendo en el campo de la salud mental, que es muy vasto, discriminación, desconocimiento, prejuicio. No sé si a vos te ha pasado, pero cuando alguien habla de una cuestión problemática, enseguida sale, bueno, estaría mejor esa persona tal vez encerrada un tiempito. Hay como una cuestión de eso. Eso se ha ido cambiando, igual hay un núcleo duro que permanece y también tiene que ver con esto, digamos, de que vos hacías mención hace un rato, bueno, de lo político, ¿no? ¿Qué está pasando? Tiene que ver con... Yo he escuchado respecto al candidato que mencionaste que producto de la pandemia, producto del encierro que vivimos y vivimos todos, él hizo campaña en ese contexto, ¿no? Sí, es más complejo para responderte a eso, digamos. Sí. Igual no sé si me lo estaba preguntando. No, pero es reflexión. Un diálogo. Sí, yo creo que es más complejo porque ahí hay factores externos que están operando también sobre el país desde hace mucho tiempo. ONGs, lo que se llama en política gringa, los think tanks, ¿viste? Los tanques de pensamiento que te ponen guita, y manejan mucha guita. Bueno, incluso acá en Neuquén hay uno que trabaja con ellos, que era el que lo trajo acá, lo paseaba por todos los medios, Fundación Alberdi, tienen todos esos nombres, o Progreso y Libertad, todos esos nombres que son bastante simbólicos en la jerga fascista, y bueno, ahora ahí están los resultados, digamos, sí, ¿no? Por eso yo creo que lo problemático no es él en sí, sino quienes están atrás ahí operando las cuerdas.